Nuevamente estamos aquí en el Teatro de Universum, este programa donde hablamos de teatro. No solamente del Teatro de Universum, sino de teatro en general. Sobre todo me gusta darle espacio a personas que están luchando por abrirse camino en este difícil medio. Bueno, vamos a comenzar como siempre, hablando un poquito del teatro que tenemos en el Museo Universum. Es un teatro de divulgación científica, es un teatro de muy buena calidad, nosotros queremos creer. Es un teatro que se ofrece además a un precio muy atractivo, porque Universum no lucra con el teatro que ofrece, sino lo que hace es dar el boleto a un precio muy bajo, muy atractivo, para que ustedes, público, se interesen y vayan a aprender un poquito de ciencia, pero no solamente eso, sino a pasársela muy bien. Ese es nuestro principal objetivo, ofrecer muy buenos espectáculos. Bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos una obra que ya lleva largos años en Universum, que ha sido un éxito, que sigue llenando su teatro. Se llama Alicia en el laberinto. Alicia en el laberinto es la historia de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, pero adaptada a la realidad mexicana. Lo que sucede es que Alicia cae en el mundo de la basura, en el poder, en los dominios de la reina de la basura. Y bajo el poder de esta mujer es que ella se da cuenta del horrendo problema que significa la basura en México. Y pues bueno, en la Ciudad de México, que genera tantas miles de toneladas al día, pues este es un gran problema. No sabemos dónde poner la basura. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es producir la menor cantidad posible de basura, porque no hay dónde ponerla, así de fácil. Una parte pequeñita se recicla, pero la gran mayoría se queda ahí amontonada y no sabemos qué hacer con ella. Tenemos también una obra nueva que se acaba de estrenar, se llama La Sombra del Bardo. Es una obra de excelente calidad, escrita y dirigida por Eduardo Castañeda. Esa se presenta los sábados a la 1:30, Alicia a la 1:00. Y los domingos tenemos una obra que está sorprendiéndonos cada vez más porque no deja de tener muchísimo público. Se llama El Radio de Marie Curie. A la 1:30 los domingos, El Radio de Marie Curie, escrita y dirigida por la gran actriz, seguro la conocen, Claudia Lobo. Es un monólogo, es una delicia de obra, muy bien escrita, muy bien actuada y con una dirección muy limpia, muy linda, que vale la pena ver. Por favor, entren a nuestra cartelera si quieren ver los precios y más detalles, www.universum.unam.mx. No se compliquen, pónganle ahí Universum en el buscador, sale nuestro museo, entren a la cartelera de teatro, van a poder ver los precios, los horarios, más detalles. Tenemos también otras obras que están en repertorio esperando que las escuelas las soliciten. Podemos dar funciones especiales de todas nuestras obras, las que están en cartelera, las que están en repertorio. Y pues bueno, el anuncio se ha hecho y vamos a comenzar la entrevista. Hoy me acompaña Pablo Rangel. Pablo Rangel es bailarín y es empresario teatral y está triunfando con un espectáculo de tango que se llama... Buenos días, se llama Tango por Dos Pesos. Tango por Dos Pesos. Vamos a platicar con Pablo un buen rato y vamos a hablar de otro tipo de espectáculos. Hoy no tanto de espectáculos teatrales, sino un poco de teatro, bueno, de espectáculos dancísticos. A ver, Pablo, pues empecemos por lo que acabamos de hablar, Tango por Dos Pesos. ¿Qué es esto? Tango por Dos Pesos es una obra al estilo cabaret. Es una obra que es un monólogo al estilo teatro cabaret que involucra danza, teatro y un poco de canto. Esta obra habla, es una pequeña alegoría de un gran espectáculo que se hizo en Argentina, que se llama Tango por Dos, pero mi espectáculo es Tango por Dos, puntos suspensivos, pesos. Digo, estamos en México, hay que adaptarlo, y bueno, como la cultura aquí en México es... ¿Cuánto te pagaron? Me dieron 2 pesos por cualquier cosa. ¿O cuánto te van a pagar? Pues te dan 2 pesos por un trabajo. Entonces es esa un poco la alegoría de este tema del tango por 2 pesos. Pero es cabaret y es todo un espectáculo completo. Sí, es un monólogo, de hecho. Ajá. Es un monólogo que habla
principalmente toma el tango de una forma humorística, cosa que no ha habido todavía aquí en México. Lo tomamos con humor, con ironía y con una perspectiva de género y de equidad, rompiendo algunos estereotipos, algunos mitos y visibilizando algunas cuestiones de equidad. Es que dices que se trata el tango con cierta irreverencia, pero el tango para nosotros los mexicanos es algo muy serio, porque para empezar casi nadie baila bien el tango, ¿no? Y para mí, por las personas como yo que nacemos carentes de ritmo, que estamos negados para la danza, que, ¿sabes? Yo intento bailar en fiestas y estas cosas, y una vez estaba bailando en una fiesta con mi esposa hace mucho, y se queda así en silencio y me dice, ¿por qué estás haciendo? Porque estoy siguiendo el ritmo, porque no... Estoy viendo, ¿no?, a ver por entonces, dónde. Entonces el tango para mí pues es como pues algo dificilísimo, ¿no? Y las personas que bailan tango, pues mis respetos. Pero tú agarras el tango y lo muestras de una forma humorística. Así a ver, es. Cuéntanos. Mira, llevo una carrera un poco larga en el tango, son 21 años de estar en el medio del tango. O sea, como hace 21 años empezaste a bailar tango. Así es. ¿Te tardaste 21 años? 21 años, llevo en el medio. Entonces, digamos que empecé con los pioneros del tango en México, que son, bueno, grandes personajes de cantantes, músicos, algunos ya fallecidos, y bueno, se continuó con este trabajo. Sí, mi trabajo va como enfocado al tango con humor. Y bueno, te platico que el tango tiene ciertos estereotipos de... Es súper elegante. Es muy elegante, es muy sensual. Sensual. Es con mucha caballerosidad, con mucho... esto, con mucho porte, ¿no? La chica que baile, pues es como que las mujeres se someten, ¿no?, al hombre, y a veces bailan como a sus pies y el hombre como que las desdeña. Sí, hay como varios estilos de tango. Ajá. En México se conocía el tango apache, que así lo denominaban en los salones de baile, en el Colonia, en el Riviera, ajá. Estos lugares que poco a poco fueron desapareciendo. Cada vez hay menos. A mí me tocó todavía ir a estos lugares. Sí, sí. Y al Salón Los Ángeles todavía. Y claro. En el Salón Riviera había un baile que se llamaba el baile de blanco y negro, donde tocaban exclusivamente swing, blues, foxtrot y tango. Ajá. Entonces sí, la idea e imagen que se tenía del tango era el hombre golpea a la mujer, sí, sí. La mujer sumisa, a como sus pies se arrastra, sufre y llora, como Libertad Lamarque. Sí, sí. O sea, ese es nuestro estereotipo del tango en México. Cuando yo empiezo a bailar, me dicen, oye, ¿tú bailas tango apache? No, yo bailo tango estilo mexicano. Ese es el tango apache, el clásico. El que se conocía en los salones de baile. Sí, sí. Yo les decía, no, yo bailo tango al estilo mexicano. Ok. Que es una forma con la influencia norteamericana que llegó en los años 40, más o menos, con las grandes bandas. Ajá. Y posteriormente, cuando entro a bailar más el tango argentino, tengo contacto con estos grandes espectáculos, mi primera participación con el tango argentino fue en un espectáculo que se llamaba El Siglo del Tango, con el señor Hugo Jordán, hace ya bastantes ayeres. Y ahí empiezo a tener este contacto con el tango argentino, y es otra forma de bailar. Entonces es un abrazo más cerrado, sí. Unas figuras diferentes. Empiezo a investigar, a conocer más el tango argentino. Y entonces me encuentro con que el tango surge en los arrabales, en los prostíbulos, con las clases sociales bajas de Buenos Aires. Y dices, bueno, ¿y cómo es que llegó de los prostíbulos hacia la élite? Sí, sí. Porque en México en esa época era una cuestión de elitista. Claro. Entonces, estos estereotipos y este espectáculo habla un poco de la historia del tango. Cómo surge, de dónde surge, qué influencia tiene la iglesia en el tango. Sí, ¿verdad?
los orígenes por parte de la raíz negra, la raíz africana. ¿Tiene raíces negras? Muchos lo niegan. Otros dicen que es un mito. Pero la América, el continente, sí, tiene influencia negra, africana. Por supuesto, llegaron millones de negros. Sí, hay algunas investigaciones en las cuales estoy basándome y, bueno, haciendo hipótesis y todo esto, que hay que profundizar un poco más. Uh-huh. Y me encuentro que el tango tiene tres historias. La historia de los indígenas, que fueron arrasados. Sí, en la mayoría de los lugares, sí. Uh-huh, la nostalgia de los europeos que llegaron por un sueño, una tierra prometida, y la nostalgia de los africanos, de los esclavos negros que fueron arrancados de su país, sí, sí, y traídos e impuestos en otro. Sí, no les preguntaron, no. Y si había familias las destruyeron, etcétera. Sí, entonces sucede un fenómeno cultural muy, muy interesante, porque los migrantes, que es un tema muy álgido en estos momentos también. Oh, sí. Siempre lo ha sido. Los migrantes esclavos, no por voluntad, sino a la fuerza, quieren recrear su hábitat, sus costumbres, su ideología, pero se ven permeados y se ven mezclados con las influencias de los europeos en este trayecto en barco. Cuando llegan a tierra, se ven permeados y se mezclan con la cultura indígena de América del Sur. Entonces empieza una nueva expresión cultural, social, económica, política dentro de los esclavos. Y es como surge una nueva expresión, el candombe. A partir del candombe, que no es un ritmo que exista en África, sino se fue como mezclando, generando y amalgamando para poder crear, que es un ritmo a base de tambores, el candombe, o candomblé, que le llaman Brasil. En Brasil y en Uruguay, pero en Brasil tiene más una connotación religiosa, ajá. Y en el Mar del Plata tiene más una connotación festiva. A partir de eso surge otro ritmo o da pie a que surja la milonga, que es un baile más alegre, más divertido. Y a partir de la milonga es que surge el tango. Más refinado, más estilizado. No todavía. Ajá. No todavía. El tango en esta época era de esclavos de clase baja. De hecho, las clases sociales altas, la oligarquía de esa época, pues no lo aceptaba realmente. Entonces, ¿quiénes bailaban o quiénes tenían acceso o convivencia con los esclavos negros? Los blancos pobres. Ajá. Los blancos pobres ven este baile. ¿Lo adoptan? No. Se burlan y lo imitan. Y a partir de esto, ajá, es que se empieza a meter el tango por estos niveles sociales. También recordemos que en algunas partes de Europa, lo que bailaban, por ejemplo, no recuerdo bien ahora, pero se bailaba la pavana en ciertos lugares de Europa. Sí. La pavana, muy rectos, y lo bailaban solo los reyes. Pero el pueblo hacía mofa y hacía burla de cómo bailaban los reyes la pavana, y es como surgieron los bailes campesinos, las danzas campesinas. Muchos dicen, ¿cómo va a ser que el tango surgió dentro de una mofa, de una burla, de algo? Bueno, hay historias, hay mitos, hay leyendas, y bueno, hay cosas documentadas, hay cosas no documentadas, hay cosas aceptadas, hay cosas discriminadas, apartadas. Eso es lo que estamos haciendo dentro de este espectáculo, una investigación profunda acerca de esto, visibilizando. Y es por eso que el tango surgió y se metió en las clases sociales bajas de la Argentina. Y bueno, quienes bailaban, tú sabes bien, todo lo prohibido causa, claro, sensación. Sí, sí, sí. Las clases sociales altas dicen, bueno, a ver, ¿qué es esto? Se van a los burdeles, se van a escondidas, donde nadie los ve. Y recordemos que Argentina fue
potencia mundial de trata de personas en 1900 aproximadamente. Toda la prostitución que había de trata de personas, ¿no? Sí. Todo este negocio se lleva a su baile. De Europa del Este, con esta idea de te voy a traer a un país donde vas a ganar dinero, donde vas a ser millonario, tus sueños se hacen realidad. Entonces, ¿a dónde llegan? A los prostíbulos, a los burdeles, a los lupanares, a los cabarets. Y bueno, la iglesia, en esta época hay una leyenda no urbana, una leyenda no tan registrada, no tan aceptada y un poco confusa. El Papa Pío X pide que se le baile este ritmo, el tango. Para ver si es pecaminoso, obsceno, para ver si se acepta o no. ¿Qué opinó? El Papa era muy humorístico y les dijo, comprendo que les guste bailar, es propio de su edad del carnaval, pero ¿por qué imitan las contorsiones de los negros incultos, pudiendo bailar y resucitar la furlana, que es un baile veneciano que resume toda la gracia y finura de la raza latina? Recordemos también que América del Sur en su mayoría son italianos, polacos. Entonces sí tiene una parte de discriminación, de no visibilización de la raíz. Lo ocultan. Algunas personas dentro del medio me dicen, estás loco, ¿cómo va a ser eso posible? Algunas otras personas me dicen, esto es cierto, es real, si no, mira estos archivos, estos antecedentes, estas investigaciones de trabajo, tesis, doctorados, sí. Están avalados por esto. Ajá. Y bueno, estamos también en contacto con la... Se me olvidó ahora. Es una asociación civil que se dedica a la equidad y a la visibilización de los afroargentinos. Entonces sí está respaldado este trabajo por instituciones de ese nivel. Qué interesante. Y seguramente quedaron películas, algunos documentos, registros. Hay registros, pero te digo, son negados. Sí. O sea, los primeros músicos negros que tocaron tango no son reconocidos como tal. Los cantantes, los bailarines no son reconocidos. Entonces te digo, cuando el Papa acepta esto, entonces las clases sociales altas dicen, entonces sí se puede bailar el tango, pero entonces ya no tan apretados, ya no tan físicamente contacto. El contacto es lo que les obsesionaba, les podía como... Los escandalizaba. Escandalizar, exacto. Entonces cuando regresa de Europa el tango, regresa más refinado, más estilizado, glamuroso. Y es cuando empieza la época de los cabarets, de los cafés cantantes. Entonces si tenías en la mesa a una francesa, una francesita, es que tenías poder adquisitivo y eras de alcurnia. Cosas que, bueno, a la par sucedían también en México, en todos estos cabarets, centros nocturnos. Si tenías a una vedette sentada en tu mesa, es que tenías poder adquisitivo, eras respetado, estatus. Claro. Si no era lo mismo que llegar con tu novia. Sí, y de hecho estaba la esposa y la actriz, la vedette, la cortesana. La francesa, en Argentina era la francesita. Entonces, estas similitudes que encuentro de clases sociales, de modos nocturnos, digamos, de vida, personajes, todo esto va muy paralelo a lo que puede ser y es México y Argentina. Ajá. Pablo, yo, a ver, cuéntame, ¿te parece que has investigado muchísimo sobre esto? Tienes todo un bagaje cultural, ¿no? Histórico de lo que bailas. No solamente lo bailas, sino que hiciste saber más.
¿cómo es que llega el tango a México? Déjame, lo que yo he visto en las películas mexicanas de los años 40, 50 es pues el este mambo, cha-cha-cha, un poco de rock and roll, pero no hay mucho tango. No hay mucho en esa época, te digo, en los 40s llega por la influencia de Norteamérica, ajá, con el swing, blues, foxtrot y tango, pero el tango al estilo americano. Ya mucho más adelante se empezó a difundir más el tango con la dictadura de Videla, que empiezan a... Es que son como muchos datos aislados, sí, y bueno... Es un gran rompecabezas. Es un rompecabezas que hay que armar, y depende cómo lo quieras armar, uh-huh, la información que tienes. ¿Pero llega a México que en los años 60? No sé. No, llega en los 40, 50. Este tipo de tango más americanizado. Ya en los 60, 80. Es cuando se populariza. Es cuando se populariza en México, con Libertad Lamarque, uh-huh, Hugo del Carril. Uh-huh. No recuerdo el otro, un poco Sandro de América también. Porque si no mal recuerdo, Sandro de América, ese dato no te lo tengo tan claro. Que aquí a Gardel lo tenemos como alguien de mucho respeto. Gardel, sí. Gardel fue el que popularizó y fue como un embajador del tango, desde mi perspectiva. Sí, sí. El primero que llegó a los medios grandes del tango fue Rodolfo Valentino. Pero en los 30s. En los 30s, 20s, con, no sé, con el cine mudo, sí, y sí, llegó a Hollywood. Sí, sí. Entonces, hay como varios datos por ahí de que el tango se empezó a... Se hizo la imagen del gaucho. Uh-huh, uh-huh. Eso era bailar tango. Un gaucho con un sombrero tipo español, con cascabeles y látigo. Esa era la imagen que se tenía del gaucho, del argentino, de cómo se debe bailar tango. Y es esta película de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis con Rodolfo Valentino, uh-huh, que da esa imagen del tango. Después, Dolores del Río bailó tango con Fred Astaire en una película que se llama... Pero con Fred Astaire a lo Hollywood. A lo Hollywood. Pero Fred Astaire apenas empezaba en esas épocas. Y de hecho el tango se llama Nocturno Bugambilias, creo. Se me fue el nombre. Uh-huh. No, ahora te lo confirmo. Pero bailó el tango con una manera más improvisada, más forzada. Uh-huh. Y con estos estereotipos de el hombre macho que debe de mandar y debe de someter a la mujer. Entonces sí, muchos estereotipos se presentan en esas épocas, y es por eso que el tango adquiere esta línea de trabajo de tango apache, lo que te comentaba hace rato. Pero pues, sí, es que sí tengo mucho la idea de tango como machista, ¿no? La mujer llega con faldas pegadas, así como sedúceme, pero la forma de hacerte de esa mujer es sometiéndola, ¿no? Le tienes que simulan golpes y todo el rollo. Entonces, si tú supiste domarme, entonces soy tuya y estoy a tus pies. Claro. Y es lo que se ve en las danzas estas, ¿no? Pero tú dices que en tu espectáculo de tango por dos pesos no es así. ¿Qué es lo que tú estás proponiendo? Sí es así. Sí es así y no es así. A ver, a ver. Visibilizamos estas situaciones. Ajá, ajá. Hablamos, como te digo, del tango, del origen, y sentamos las bases de esto, este momento un poco histórico, para después hablar acerca de la mujer. ¿Para qué nos sirve una mujer en el tango? Tomamos ejemplos de Libertad Lamarque, de otra gran cantante, y fue El Amor Imposible de Gardel, está Ada Falcón, que era una diva del tango, pero deja los escenarios y se vuelve monja franciscana. No puede ser. Sí. Y Gardel se moría. Y Gardel locamente enamorado de ella. ¿Y nunca pasó nada? Y, no, o sea, ¿siempre fue platónico? Creo que sí, creo que sí. Dios es ese. Pero entonces, esta obra, este monólogo, surge a partir de una necesidad personal de visibilizar todo el
machismo que hay dentro de este medio, dentro de esta danza, no del medio, de la danza. Hay algunos compañeros que aún dicen, el hombre manda y la mujer obedece. Y dices, bueno, eso era en una época anterior, ahora... Ya es como, ¿quién lo va a aceptar? Sí, no, no. Y lo hacen a manera de broma, de juego, pero esta, este juego, esta broma, refuerza el machismo que hay en la sociedad. Cosa que, pues no está tan bien visto, ¿no? Hablamos acerca de estos sentimientos que suceden dentro de los hombres, dentro de los machos, que no se les permite bailar, que no se les permite cocinar, barrer. Se muestra esta parte del tango, esta historia de, a cierto punto, biográfica, de cómo es que yo entré al tango, cómo me trataron un poco los argentinos en México, en el medio del tango. Yo tenía 18 años cuando empecé a bailar tango. Vamos hacia allá, porque parece que no, ya va la mitad del programa y no hemos empezado. Pablo, tú, a ver, vamos a empezar desde el mero, mero principio. ¿Tú por qué eres bailarín? A veces es por azares del destino. Un gran coreógrafo decía, tú no eliges la danza te elige a ti. Raúl Flores Canelo. Yo soy bailarín de danza contemporánea. Entré a la danza... ¿A qué edad? ¿A qué edad? A los 20 años. Entré a la Escuela Nacional de Danza Clásica. ¿Pero empezaste a bailar desde chiquito? ¿Cómo fue esto? Al principio no me gustaba bailar. Ajá. Era una cosa que no me gustaba. ¿Pero no me por gustaba. Qué? ¿Porque eres niño y los niños no bailan? No, porque no me gustaba. Ajá. Decía, no quiero bailar. Ajá. Después empecé a ver cómo bailaba la gente, cómo se divertía. Y dije, yo quiero bailar. Sí. Y es como empecé a bailar. Y empecé con como bailes de salón. Mi padre me llevó al Salón Riviera, al Salón Colonia. Qué maravilla. A Los Ángeles. Conocí este mundo de los salones de baile. Sí, ya no hay casi esto. La historia popular de la danza. Y de ahí, pues bueno, trabajé un poco en centros nocturnos, en este rezago todavía de cabarets, y me metí de lleno a bailar, hasta que entro a la Escuela de Danza Clásica y Contemporánea. A la par estoy con este espectáculo de tango, entro al mundo de la danza totalmente, y me dedico a bailar en compañías profesionales de contemporáneo. Y después con proyectos personales de un grupo, y después individual, monólogos, solos, duetos. ¿Has estado entonces como formando parte de compañías? Sí. ¿Has vivido de esto? Sí. ¿No? Generalmente dice la gente, no te dediques al espectáculo, sí, ni teatro ni danza, porque no vas a vivir, pero tú viviste. Sobrevivo todavía, llevo 26 años bailando. Vaya, sí. ¿Y cómo fue que decidiste ser como tu propio empresario, tu propio promotor? Lamentablemente, dentro del medio de la danza te exigen, te gritan, te maltratan mucho, te pagan poco. Dije, no quiero que nadie me grite, que me maltrate, y vayamos a trabajar solos. Y fue como empecé a trabajar solos con una compañera, Ana Luisa Cardona. Trabajamos juntos mucho tiempo. Estuvimos aquí en México, después en Saltillo, y después se desintegró el grupo, y pues bueno, cada quien agarró como un rumbo, y fue que empecé a crear esta compañía que se llama Compañía Andariego, que andamos de un lado a otro con todas estas situaciones de la ciudad, de la vida. Entonces es por eso que entro al mundo de la danza, y bueno, a la par... La formación no puede ser, desde mi perspectiva, no puede ser aislada. Empiezo a tomar talleres, cursos de cabaret con las Reinas Chulas. Me enamora del cabaret. Es una cosa que yo deseaba hacer. No sabía cómo, hasta que lo encuentro y digo, este espectáculo, esto es lo que quiero hacer. Vaya, qué bonito. Hoy tenemos...
para ilustrar esta entrevista, pues muchísimas gracias por enviarnos fotos y videos. Quisiera ver si allá en cabina nos pueden mandar algo del material que nos hiciste llegar, Pablo. Hello. A ver. Mira, tango por 2 pesos, ahí está el cartel. Estás en el Centro Cultural El Foco, ahorita nos platicas sí, un poquito sí. De esto. Vivir el sueño americano del país del norte, donde todos los sueños se hacen realidad. Qué bonito. Ese es como el sueño americano. ¿Cuál es el país del norte realmente? Pues, ¿qué es? ¿Estados Unidos? ¿Canadá? ¿Quién? Nosotros. ¿Y si estamos más al sur? Cada país tiene un norte. País al norte. Cada quien tiene un sueño. Mira, ahí está, eres tú. Sí. Y este es el teatro donde te estás presentando. Este es el Foco, sí. Es un espacio pequeño, es un espacio muy íntimo. Íntimo, eso es lo bello de este lugar, que es un espacio muy íntimo y es un espectáculo interactivo. Uh-huh. La ventaja es que la gente no sube al escenario, solo platicamos. Okay. Es uno de los primeros espectáculos con esta propuesta en México de tango, interactivo, humorístico, y tiene un gran detalle que es los estereotipos argentinos y estereotipos mexicanos, que tomamos al argentino como lo conocemos aquí en México. Sencillito y carismático. Y esto va a raíz de un comercial que se hizo, pero bueno, esto se quedó en México. Y el mexicano, con esta picardía, con este con este humor que solo por el momento hemos descubierto en México, que es el albur. Entonces este espectáculo es picaresco, con humor, con albur, visibilizando estas situaciones de machismo, de por qué la mujer no es independiente, por qué hay tanto acoso, por qué se le... ¿Y se llega una respuesta? ¿Quieres saberlo? Sí, sí, yo quiero saber. Tienes que ir a ver la obra. A ver, invítanos. se presenta el tango por 2 pesos en el Centro Cultural El Foco. A ver, ¿dónde está esto? Está en Tlacotalpan 16, esquina casi Aguascalientes. ¿En la Roma? En la Roma. Ajá. Cerca del Metrobús Campeche o del Metro Chilpancingo. Ok, supongamos que yo quiero llevar a mi esposa. ¿Tú me recomiendas este espectáculo para ir en pareja? Para ir en pareja, para ir en grupo. Ajá. Para ir. Es un espectáculo realmente entretenido. Ok. Si yo voy en carro, ¿hay dónde poner el... Si van en carro... Bueno, les vamos a hacer un descuento si van en carro por el gasolinazo. Vamos a apoyar la economía. Qué bien. Vamos a apoyar. Esto es parte de este espectáculo cabaretero que se va adaptando a las noticias, a los quehaceres de todo. Visibilizamos y tratamos de dar una respuesta. Estaba viendo en las fotos, Tango por 2 pesos se presenta en el Foro Cultural El Foco, que está allá en la Roma, en Tlacotalpan, casi esquina Aguascalientes. Para hacer el anuncio completo y que la gente vaya rompiendo el cochinito, ¿cuánto cuesta? Cuesta 150 pesos. No es caro para nada. Pero tenemos descuentos a estudiantes, maestros e INAPAM. Yo quiero ir. Vamos. Yo quiero ir. Vamos. Y bueno, ¿qué te parece si te dejo algunas cortesías, algunos descuentos que digan, lo vi, exactamente, lo vi, quiero mi descuento? Bueno, ya lo saben, amigos, si dicen lo vi en el programa de DGES TV, hay un descuento en taquilla, nada más tienen que decir esto. Ok, yo llego voy con mi esposa, queremos pasarnos una nochecita rica, vamos a ver tu espectáculo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Llego, me siento, ¿y qué pasa ahí? Bueno, de entrada puedes tomar un café, un vinito, un algo. O sea, te hacen la noche. Hay una cafetería a un lado. Muy a gusto. Dentro del espacio hay una cafetería. Puedes meter tu bebida, esto no hay problema. Eso siempre es útil. Eso siempre es maravilloso y se agradece. Y vamos a ver un gran espectáculo de tango con humor, único en México. Y nos la vamos a pasar muy bien. Mucha gente me ha comentado, nunca pensé
que me fuera a reír con el tango. Ah, bueno, sobre lo que vamos a ver, Pablo nos hizo llegar un video. No sé si nos lo puedan poner, por favor. A ver, ahí está. A ver, venos narrando. Ah, no, 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 porque tiene sonido. ¿Eres tú? Vamos a bailar la cumbia. Push the red button. Esta orquesta la podemos llevar, subir, bajar. Uh-huh. Y la ventaja es que cabe en una USB. Entonces puede tocar tangos electrónicos, tangos antiguos y de todo lo que... Por eso aparece la orquesta digital. Hey, ¿tú me contaste hace rato que llevaste... que fuiste a bailar a Argentina? No. ¿A París? Sí. ¿Cómo te fue? Porque también los parisinos son así como muy dueños del tango, ¿no? Sí. ¿Cómo te trataron? Me trataron muy bien, muy bien. Solo que el espectáculo aquí fue un poco diferente. No podíamos hablar mucho por la dificultad del idioma. Uh-huh. Solo era más físico, más un trabajo mucho más teatral. Nos trataron muy bien. Uh-huh. Y bueno, estuvimos dando talleres allá y en Zaragoza también. Talleres de tango. De tango. Por cierto, un saludo a todos mis amigos de Zaragoza que están por ahí. Sí, ellos tienen su especie de tango, que es el... pues estas danzas tan elegantes. El flamenco, sí. Sí, muy zapateado y muy con mucho garbo, y se parece al tango. Sí, en lo pasional, en este arrebatamiento de pasiones, de emociones. Ajá. Entonces sí, me fue muy bien, me trataron muy bien todos. No dijeron, pero tú con qué derecho vienes. No. No hubo esta discriminación. No, sufrí más discriminación en el medio del tango. ¿Cuál es el medio del tango? La gente, algunos comentarios me decían, ¿y tú bailas? O sea, tú bailas, o sea, pero pues eres moreno, ¿por qué bailas tango? Ajá. El tango es un estereotipo de hombre tipo italiano, cabello corto, barba cerrada. Tú no bailas tango. Ahorita te voy a demostrar. Ahora te voy a demostrar, mira. Y sí, sí me costó mucho trabajo. 4 años insistiendo. Ajá. Pero por una pasión el tango me agarró hacia el suelo y me atrapó. Ajá. ¿A ti qué es lo que más te gusta del tango? La música, hay algunos arrebatos musicales con el contrabajo o el bandoneón. Ajá. Que te hacen sentir hacia el piso, te hacen tener esta huella y dices, esto no me es desconocido. Uh-huh. Me es muy conocido por el medio de, por la línea de la raíz africana. Uh-huh. Uh-huh. Que todo es hacia el suelo, hacia la madre naturaleza, hacia el piso, dejando huella. Uh-huh. Esto es lo que me atrapó del tango. Uh-huh. Esta pasión por bailar. Y bueno, esta cercanía de cuerpos que se tiene al bailar. Sí es diferente bailar, y, por ejemplo, merengue, salsa, cumbia, a bailar el tango. Sí es un abrazo más cerrado, más íntimo, y es una cuestión de comunicación. Una gran amiga y maestra me comentaba, somos seres espirituales que bailamos una historia de 3 minutos. Y es cierto. Lo compartes, lo agradeces y es muy, muy interesante. Pero hay un límite donde he oído historias, este es otro campo de trabajo, de investigación que hice. Ajá. Fui a las milongas, que son estos espacios donde se baila el tango. En Argentina. En México. Hay muchos espacios donde se baila el tango. Ah, no sabía. Ya se abrió, se popularizó. Ah. Hay espacios en parques abiertos, no te cobran nada, es a la gorra. Hay espacios cerrados. En fin, se abrió esta cultura argentina del tango.
ya no se quedó en la élite, se fue como hacia todos los estratos sociales. Y encuentras a un taxista con una señora de clase alta, o un señor de clase alta con clase media, encuentras de todo, de todo tipo. El chiste es bailar. El chiste es bailar, pero dentro de este cercanía es donde algunos dicen, no, el chiste es abrazar, el chiste es tocar de mala forma. Y te digo, algunas historias de algunas compañeras me dicen, es que yo no quiero bailar con él porque me toca de manera incómoda, no me gusta, me acosa, me siento acosada por esta cercanía que se tiene. ¿Pero no es un poco el chiste? ¿Se puede tener tanta cercanía y al mismo tiempo que se sienta como que sí hay respeto? Se puede. Se puede tener un respeto y entre ambos hay una comunicación de cercanía y bailamos. Bailamos. Pero cuando el hombre en este afán de decir yo mando, yo te enseño, vente para acá, es como, oye, la mujer se siente incómoda, te estás pasando. No es lo mismo agarrarte de la espalda, más adentro, más abajo. Este tipo de comentarios son los que me decían las compañeras. Te acercas de manera muy inapropiada. Está bien. Me lo han dicho. Entonces sí es como, a ver, esperemos alto, no por el hecho de que la mujer se vista con las faldas, con los tajos a media pierna, que hasta cierto punto podemos decir se ve sensual, es que es provocadora. No, la mujer se viste así porque se siente bien y se siente contenta. Y esto es parte de lo que hablamos en el espectáculo. No tenemos que estar acosando, y dejemos por favor el acoso a las mujeres en la calle, en la vida y bailando. Hablamos de todo esto, proponemos soluciones y tratamos de visibilizar a la mujer en este sentido de, si alguien te jala y no te gusta, dile, no quiero bailar contigo. Muy bien. ¿Qué soluciones proponen? ¿De qué hablan? ¿De qué hablamos? De hablarlo, no callarlo. De decir, ¿sabes qué? Alto, no me gusta bailar contigo. No quiero que me enseñes, porque yo no te lo pedí. Si yo te lo pido, podríamos llegar a un acuerdo. Pero si yo no te pido tu opinión, no me la des. Hablamos también acerca de ¿por qué me molestas? ¿Por qué me molestas si yo me quiero vestir así? No te estoy provocando. ¿Te provocas tú solo? Te provocas tú solo. Yo me he visto así porque quiero. Hablamos acerca de una propuesta política que hemos estado promoviendo. Es complicado en México, pero sí proponemos que se hagan 50% de diputados y senadores hombres y de diputadas y senadoras mujeres, 50%, para que las leyes sean equitativas, igualitarias. No puede ser que los hombres decidan acerca de, por ejemplo, del aborto, acerca de la concepción, si no tenemos esta capacidad de sentir. La mujer es la que tendría que proponer este tipo de leyes y darle un seguimiento, darle como reforzar. Eso es lo que estamos también proponiendo dentro de este espectáculo. Entonces no es un espectáculo tan ligerito, no vas a ir No, es bastante profundo. Sí, no vas a ir a decir, ay, mira qué bonito baila. No, vas a salir a lo mejor diciendo, este espectáculo no me gustó. Y yo les digo, ¿qué esperabas por 2 pesos? No, pero si te cambia tu forma de pensar, si te llevas cosas en que trabajar en la semana, si te da material para discutirlo con tu esposa, con tu pareja, ¿no? Si ves las noticias y ya tienes otras referencias, ya no solamente dices sí, no, sino a ver por qué. Sí, de hecho, dentro del video que vimos, tengo una pareja que baila maravillosa, ¿no? Y es esta picardía que tiene el mexicano. Mi pareja se llama Alma María Rico y es una pareja maravillosa.
el albur está dentro de esto de una manera tan fina, tipo Chava Flores, es un gran maestro también. Y tratamos de visibilizar de que la mujer es un objeto sexual en el tango, es un objeto sexual en la vida. En algunas ocasiones, y en otras ocasiones dices, no, no es cierto, no es un objeto sexual. Nos sirve para lavar, para trapear, para cocinar. Entonces también tratamos de hacer conciencia de, a ver, la mujer es libre, independiente y puede hacer todo lo que quiera. Estamos hablando de igualdad, estamos hablando de respeto, de equidad. Entonces deberíamos de empezar como por quitar todos estos estereotipos, todos estos juicios y paradigmas. Es algo que lleva tantos siglos ahí puesto, que toda la ayuda que venga es bienvenida, poco a poco, cambiando la mentalidad, pero solamente basta una generación. Puede ser que todo esto se caiga en una generación. Sí, pero bueno, ese es nuestro quehacer en este momento, proponer para que vayamos avanzando y podamos trabajar en conjunto, convivir en conjunto y podamos respetarnos más, ¿no? Es que sí, se quitarías de esta sociedad, de esta forma de vida, pues el elemento de la violencia y del ¿por qué quieres tener el poder? ¿Quién te dijo que es? ¿Quién te dijo que tú tienes poder, no? ¿Quién te dijo que tú tienes el derecho de hacer esto y aquello? ¿No? Y si yo me quiero vestir así, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué crees que tienes el derecho de ofenderme o de mencionarme? De agredir mi espacio vital. No te pedí tu opinión. Exacto. ¿No? Yo ya sé que estoy guapa, ¿por qué vienes y me lo dices? Y menos tú, ni te conozco. Sí, ni te conozco y no quiero. Está padrísimo. Vuélvenos a repetir el lugar, ¿dónde podemos verte, etcétera? En Centro Cultural El Foco, en Tlacotalpan 16. Ahí estamos, casi esquina Aguascalientes, en la colonia Roma, cerca del Metrobús Campeche o del Metro Chilpancingo. Ahí estamos. Los miércoles de marzo y los miércoles de abril. Todavía quedan unos miércoles de marzo y todos los de abril. Oye, ¿este lugar tiene alguna página de internet? Tiene una página de internet que se llama El Foco, Centro Cultural El Foco. También pueden conseguir los boletos en Boletia. Ah, sí. Entonces sí. También a través de Boletia pueden conseguir estos boletos. Sí. La página El Foco, Centro Cultural El Foco, en Facebook, lanza promociones. Y bueno, nosotros tenemos la página de la compañía Andariego. Síganos en Facebook. Ahí también lanzamos muchas promociones de los espectáculos que tenemos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra propuesta artística, cultural, social? Bien, está hecha la invitación. Hay que ir, nos comentaron hace unos momentos. No es caro, cuesta 150 pesos. Está muy bien. Hay espectáculos que son mucho más caros y son vacíos, no nos mueven nada. Nada más para ir a pasar el rato, pues no vale la pena. Ya lo saben, ahí está el Centro Cultural Foco, se está presentando tango por 2 pesos, pues qué gusto haberte conocido, qué gusto poder platicar contigo. Y pues bueno, queda también por mi parte hacer la reiteración de que visiten la página de Universum, porque ahí tenemos teatro en las mañanas, no los miércoles en la noche, así que no compiten. Muchísimas gracias, queridos maestros, padres de familia, alumnos que han visto este programa. Y pues nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.